¿Qué hay, gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 10 de Fate Extra Last Anchor. Dura 24 minutos, lo estoy viendo desde AnimeIT y salió tarde, muy tarde el capítulo, por ende, bueno, a esta hora sale la reacción. En fin, gente, empezamos en 3, 2, 1, play. ¿Dónde están? Que todo empieza una vez más. Tregua. ¿De qué están hablando? ¿Qué misión? O esto es flashback antes de que aparezca Hakuno. Sponsors. Solo les aviso, gente. Por si su versión no los tiene. Leo, recuerdo que mencionaron un Leo. Oh, Dios, reconozco este lugar de algún lado. No creo que sea la escuela de siempre. No estoy seguro si estamos en la actualidad o cuándo es esto. ¿Qué sos entonces vos? Dios, ¿cuándo es esto? Okay, estaba soñando. ¿Cuándo fue eso? ¡Oh! ¡Oh, cuánta ternura! ¡Qué enero!
Pero ¿qué habilidad tiene? Que es como que líquido, duro y no se podía mover. tu mano. ¿Podés tomarlo así? Wow, usarla, ¿pero de qué forma? ¿Qué era eso que parecía una espada? ¿Es tipo como un almacenamiento? ¡Wow! ¡Profesional! Llegaron. ¿Qué hay con este lugar? ¡Esa lanza! Se parece a la de... No voy a decir que es Servant, pero se parece a la de un Servant de Fate Grand Order, un Berserker en particular. No me sale su nombre ahora mismo, pero igualmente tampoco lo diría porque sería spoiler. Ah, ¿cómo se llamaba? No me sale su nombre. Resignación y aceptación. Ya me acuerdo el nombre del Servant, no lo voy a decir, ¿no? Uy, esa es Rin. No exactamente la Rin de siempre, parecería. Se la ve diferente. No, hay algo raro. ¡Wow! ¡Cool, men! Que puedes usar eso, pero ¿por qué? ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Quién es? Sí, definitivamente están usando tipo un include o install a lo Fate Kaleid. Ella está usando el include a lo... Lu. Doctor García, ¿qué está pasando? Correte ahí. Si en el sueño vimos que ambas estaban en el sexto piso, pero... Se me hace que sea un sueño flashback, no actual.
¿Qué pasa con este lugar? ¿El sexto es el último piso o había un séptimo? No recuerdo. ¿Un domo? ¿Oh? A mí no me lo preguntes. Pero parece que están hechas de porcelana, men. Yo tampoco. La música hype. Así puedo describir mi yo viendo este anime. O las dos. Ni, no son las reales, son como clones, ¿no? No me preguntes a mí. ¿Por qué? Pero disculpen, moví la silla. Gente, pausa a los 12:38. Me dan un segundo. Dejé algo en el fuego y tengo que ir a atenderlo antes de que se prenda fuego. Un segundo, ¿eh? Y de vuelta, gente. Continuamos desde los 12:38. Esta tuve que apagar el fuego porque si no. Empezamos en 3, 2, 1. Play. Por cierto, ¿de dónde salió? Pero, ¿dónde estuviste hasta ahora? ¿Cómo es que desapareces? ¿Y por qué se ocultó? Okay. No tiene mucho sentido, pero okay. ¿Qué hay en este domo?
Che, fue porque se acercó al domo. Como cuando hay tanto que no entendés que no te causa tristeza directamente. Si realmente esto es una secuela a un bad end, tiene muy poco sentido. Ese es Lubu. Interesante situación. Y se pueden destruir. Sí, literalmente. Y la única forma de detenerlo es destruyendo los cuerpos principales. Pero esa no es una opción, definitivamente. Por lo que vimos en aquel sueño que tuvo Haku, Noel ya había llegado en algún momento a este piso. Sí, básicamente. ¿Cuál vas a elegir? ¿A Rani?
¿Las originales recuerdan lo de los clones? ¿Por qué lo llamó así? Pero no salió bien. Uf. Un capítulo pesado en cuanto a información, ¿no? Un poco. Bueno, gente, tengo entendido que los últimos tres o dos o no sé cuántos capítulos recién van a salir en julio, creo. Tiene sentido porque algo más va a ocupar el slot horario que tiene para la emisión este anime, ¿no? Pero bueno. Yo, al igual que mucha gente, sí, hay demasiado que no entiendo de este anime, pero no por eso voy a andar odiándolo con todo el hate que le anda a todo el mundo. Yo, o sea, sí tengo muchas dudas y demás, pero realmente me conformo con ver a Nero animada. El resto son todos bonus, incluida la trama en sí. Si la entiendo o no, es otra cosa. Muy probablemente tenga que, para entenderla, jugar Fate Extra. El cual, si mal no me equivoco, tengo bajado en conjunto con el emulador PSP y toda la mierda. Pero nunca me puse a jugarlo realmente. Ah, quedaba algo más. Ok. Bueno. Bonito paisaje, por cierto. Bueno, gente, agradecería mucho que no olviden dejar un like, comentar y, si son nuevos al canal, suscribirse. Nos vemos en julio. Eso es todo lo que tengo para decir realmente. Nada. Chau, chau.